Flor Constanzo, representante de los trabajadores de Casa de Galicia. Buenos días, Flor, ¿cómo te va? Buenos días para todos. Buen día, bienvenida. Buenos días. Bueno, antes que nada, ¿cómo tomaron esta decisión que ya se veía desde los últimos días, se veía venir o se podía adelantar que era previsible? Bueno, nosotros una comunicación formal de que el presidente ha vetado la ley o parte de la ley no parte, la tenemos. Parte, sí. Lo que nosotros tenemos en este momento son comunicados de prensa en donde se dice que parcialmente el presidente vetó la ley. Sí, pero la información que tenemos es que sería vetada en el día de hoy. Ayer se habría tomado la decisión, hoy se concretaría esa medida. Bueno, si cuando tengamos formalmente la comunicación de que la ley fue vetada en su totalidad o parcial, sabremos cuáles son los artículos o toda la ley que el presidente decidió vetar. Flor, en caso, me imagino que teniendo en cuenta que en los últimos días ya se hablaba de este tema y estaba sobre la mesa esta posibilidad, ¿ustedes habrán evaluado alguna acción en ese sentido? Por lo menos, ¿cuál sería la respuesta? ¿Tienen alguna alternativa sobre la mesa en caso que esto se concrete? Sí, por supuesto. Uh-huh. Los trabajadores hace 2 años que no estamos de brazos cruzados y si este fuera el escenario, tampoco no nos vamos a quedar en casa sin reclamar lo que nos corresponde. Porque a mí me gustaría aclarar un poquito, porque se ha dicho mucha cosa y mucha cosa que no es real. A ver. No se necesita ningún tiempo para que se cumplan las leyes de este país. No al lugar el tema de que los tiempos finalizaron y no pueden acrecentar los gastos del Estado. Esto que nosotros reclamamos con respecto a los despidos, no se trata de acrecentar los gastos, se trata de hacer cumplir la ley. En este país, desde el año 2018, tenemos una ley que es la 19.690, que es la del Fondo de Garantía del BPS. Ese fondo es financiado en parte por las empresas y en parte por los trabajadores. ¿Cómo lo financian los trabajadores? Un ejemplo, si un trabajador de Casa de Galicia tiene para cobrar 1.000.000 de pesos por despido y se le pagan hasta 105.000 unidades indexadas, si después el BPS recupera dinero, esa plata que recuperó superando las 105 unidades indexadas va a ir directamente para el Fondo de Garantía. De esa manera los trabajadores financiamos ese fondo. No estamos pidiendo ni que el Estado pague, ni que el gobierno pague, ni que nadie. Simplemente estamos diciendo que los trabajadores de este país, todos, no solo los de Casa de Galicia, todos tenemos derecho a acceder a la ley 19.690 y no entendemos por qué el gobierno interviene en algo que ya es ley desde el año 2018. Ustedes dicen entonces que el dinero que se les está debiendo podría salir perfectamente de ahí, del Fondo de Garantías del BPS. No, no podría. Tiene que salir del Fondo de Garantía del BPS. No es opcional, es un derecho de los trabajadores. También se dijo que porque se nos dio un seguro de paro extendido, se nos descuenta del despido. ¿En dónde dice? ¿Qué ley dice que porque me dieron seguro de paro esa cuenta del despido? Nunca pasó. ¿Por qué tendría que pasar en la ocasión de los trabajadores de Casa de Galicia? ¿Se han dado seguros de paros extendidos muchas veces? Es el salvataje al trabajador que queda sin nada. Pero eso no quiere decir que esa cuenta del despido. O sea, se ha escuchado un montón de cosas que no son reales. Acá la ley que nosotros le dimos a llamar Casa de Galicia, que se votó la semana pasada, simplemente dice, esta semana, simplemente dice que se cumpla la ley que ya está. Que se cumpla, por un lado, la ley 20.022 que dice que las empresas deben de consultar la bolsa para tomar trabajadores, bolsa donde están los ex trabajadores de Casa de Galicia, y no lo hicieron. Entonces se hizo esa ley, esta ley, para que cumplan con otra ley que ya estaba. Y también dice, cumplan con la ley 19.690. Eso es lo que dice esta ley. Ahora, si el presidente
así todo, decide vetar algún artículo, pues nosotros, y ya lo han dicho varios actores políticos, se irá a la Asamblea General. Y nosotros golpearemos, como desde hace mucho tiempo, las puertas de los legisladores buscando que se respeten nuestros derechos. Que se levante y que se el veto. Respeten las leyes de este país. Que se levante el veto, concretamente. Sí, claro, que se levante el veto. Es más, ya han salido actores políticos del mismo Partido Nacional a decir que en esta oportunidad no acompañaron, pero que si se hiciese una Asamblea General van a acompañar. Que se levante el veto. ¿Pero creen que tendrían los apoyos para que se pueda levantar el veto? Yo no, nosotros ya a esta altura ya no creemos nada. Hace 2 años que venimos peregrinando para que se respeten nuestros derechos. Ya no creemos nada. Lo que sí creemos es en salir a buscar los votos. Uh-huh. ¿Y está arriba de la mesa la posibilidad de hacerle un juicio al Estado si esto se mantiene como viene manejándose? Pero por supuesto, acá los abogados aconsejan hacer juicio. Muchos trabajadores todavía no comenzamos a hacer el juicio. Y hay que decirlo también, porque la prensa debería decir las leyes tal cual son y las cosas tal cual son. Hay prensa que está diciendo cosas que faltan a la verdad. Los trabajadores de Casa de Galicia, muchos que han querido ya comenzar el juicio, no pueden comenzar el juicio porque el BPS tiene todas las carpetas de los ex trabajadores de Casa de Galicia. Hasta que el BPS diga pago o el BPS diga no pago, no se puede comenzar. Entonces, los juicios, por supuesto que se van a realizar si no se nos paga. Los trabajadores ya hemos cedido porque hay mucho trabajador que tiene 20 y 30 años en Casa de Galicia. Y ese trabajador tiene mucho más para cobrar de 600 mil pesos, que sería aproximadamente las 105 mil unidades indexadas que habla la ley 19.690. Entonces, ya cedimos. Más no podemos ceder. El señor ministro Mieres dijo, el gobierno había dado una solución. El gobierno no tiene que dar una solución. El gobierno tiene que respetar la ley de este país y vuelvo a repetir, la ley 19.690. No tenía que dar una solución en donde decía les vamos a pagar hasta 170 mil pesos. Pero yo le pregunto a cualquier trabajador de este país, si usted trabajó y tiene para cobrar 600, 700, 800, hasta 1 millón de pesos o más, porque en el caso médico es más, y yo le digo, le voy a dar 170 mil. ¿Qué trabajador de este país va a decir muchas gracias y se va a ir con los 170 mil pesos? Habiendo una ley que lo respalda a cobrar hasta 600 mil. Ningún trabajador va a aceptar eso. Entonces, ¿por qué los trabajadores de Casa de Galicia, a los que se cerró una empresa, y habría que preguntarse por qué cerró esa empresa, pero cerró, y después de que cerró, se le pidió a los trabajadores que siguieran trabajando. Durante 4 meses los trabajadores siguieron trabajando. Y ahora resulta que les vamos a dar migajas y acéptenlas. Y no las aceptaron. Qué malos los trabajadores de Casa de Galicia que no aceptaron las migajas. No, no queremos migajas. Queremos nuestros derechos tal cual nos dice la ley. Constanzo, pero si hay una ley preexistente que garantiza o que según el razonamiento que usted viene exponiendo, obliga a pagarles. Esta nueva ley y el veto es toda una cosa que no afectarían nada. La otra ley sigue vigente. Eso es lo que estoy entendiendo de su razonamiento. La otra ley seguirá vigente siempre y cuando el BPS se expida. Pero el BPS no se expide. No dice les voy a pagar o no les voy a pagar. Entonces no podemos acceder tampoco a la ley. Uh-huh. O sea, ahí capaz tiene... que conviene precisarlo porque de hecho yo no lo tengo muy claro. ¿Cuáles son los plazos para que... Entiendo que el BPS tiene que estar expedido porque esa es la forma que ustedes pueden, por ejemplo, ir a demandar al Estado en la medida que ya está la definición tomada de que no van a ser contemplados. Ahora, ¿ahí hay plazos para que el BPS tome una definición? ¿Qué es lo que se está demorando para que eso ocurra? No los conozco los plazos, yo no soy abogada, no conozco los plazos que tiene el BPS para expedirse, pero sí el Poder Ejecutivo tiene la facultad de indicarle al BPS que se expida, y no lo ha hecho.
y el BPS tiene la facultad por sí mismo de despedirse, y tampoco lo ha hecho. Acá, desde el cierre de Casa de Galicia para adelante, han habido un montón de situaciones que se han dado que los trabajadores de Casa de Galicia no las entendemos, no nos explicamos, no comprendemos y seguimos sin comprender. La población tiene que ver la gravedad de lo que está ocurriendo. El Parlamento, en su mayoría, tuvo que hacer una ley para hacer cumplir las leyes que ya están en un país. Y eso no tendría que estar pasando en un país democrático. En un país democrático las leyes que están se cumplen. Pero ¿por qué no se cumplen para los trabajadores de Casa de Galicia? No lo terminamos de entender. Ahora, si había que sacar dinero para pagarle a los trabajadores de Casa de Galicia, que eso es lo que debió haber ocurrido, se nos debieran haber liquidado todos nuestros haberes. Porque esos cuatro meses, si bien la empresa con los trabajadores no técnicos no mantenía deudas, ¿tá? Esos cuatro meses que se trabajaron generaron licencias, generaron salario vacacional. Había personas que todavía en el cierre de Casa de Galicia no habían hecho goce de sus licencias. Entonces, habían deudas que tampoco se nos han pagado. ¿Por qué, si había una masa de socios, por qué esos socios no se sacó renta de esos socios que se les regaló a las instituciones que se llevaron los socios? Si había que juntar dinero, como dice el gobierno que había que juntar. Entonces, nosotros ni siquiera pretendemos que junten dinero. Lo que pretendemos es que se cumpla la ley, que vuelvo a repetir, está desde el año 2018. Lo que pasa, entiendo que una de las dificultades es que el dinero que hay en el Fondo de Garantías del BPS, que ustedes plantean como una de las soluciones desde donde podría salir, no es suficiente para pagar lo que se debería pagar a los trabajadores de Casa de Galicia. Según información de la producción de desayunos en base a fuentes del BPS, ahí hay unos 7 millones de dólares, con lo cual ni siquiera se podría llegar a los 8 que tenía como previsión el gobierno inicialmente. Bueno, el total que hay que pagar cediendo créditos los trabajadores son 23 millones. ¿Está bien? De los 23 millones, el gobierno ofrecía 8, ¿verdad? Y también tenemos 10 millones en el fondo. Entonces, el gobierno, lo que tendría el Estado, lo que tendría que estar poniendo son 5 millones. Ahora, la pregunta no se la tienen que venir a... la pregunta no. El perjuicio no tiene que ser para los trabajadores. Que no haya dinero en el fondo del BPS, no es un problema de los trabajadores. Porque mañana una empresa no tiene para pagar el sueldo y no es... ¿Por qué tiene que ser el perjudicado el trabajador? Aquí el fondo dijo que no tiene los fondos para pagar. El BPS dijo, no tengo dinero para pagar. Bueno, no es un tema de nosotros. No es los trabajadores de Casa de Galicia que paguen el pato porque el BPS no tiene los fondos. No es así, no se maneja así la cosa, no funciona así. Esto es entonces, que lo digan, miren, señores trabajadores de la ex Casa de Galicia, ustedes van a ser nuevamente los perjudicados en toda esta historia, porque el BPS no tiene en su fondo el dinero que tendría que tener. Flor Constanzo, representante de los trabajadores de Casa de Galicia, muchas gracias por estos minutos y obviamente seguiremos atentos a cómo transcurre este asunto. Quería aclararte, sí, representante, claro, de Casa de Galicia, porque trabajé muchos años en Casa de Galicia y también estoy en representación de la... Bien. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Gracias a ustedes, que tengan buenos días. Buen día.